¿Hola? ¡Ay! ¡Ay, lo he visto! Vale, se ha abierto el juego. El caso creo que no lo veis. Acaricia el ordenador, se nota que está sufriendo. ¡Ay, mi bebé! Funciona, perro. El otro lo trataba como un niño, como mi hijo, y mira, todo el rato roto. Acabo de ver a Cristo. Le voy a dar a New Game. Puede que explote. No sé ni si hacer la presentación porque puede que no salga. Bueno, vamos a hacer la presentación. Vamos a jugar. Después de Half-Life, Cry of Fear. Cry of Fear, me han dicho que al principio como que fue un mod del Half-Life o que se hizo para el Half-Life, que de terror. Y bueno, luego pues, se hizo como independiente, un juego independiente. Aquí lo tenemos, así que bueno, vamos a ver muchas similitudes con el Half-Life, nuestro maravilloso juego donde moríamos cada 2x3 por cualquier cosa estúpida, sobre todo por suicidio. Nada, por lo que he dicho, que me voy a asustar, seguro. Pero a ver si no grito, porque si no se viene la guanta soviética. Esperemos que no. New game. Dificultad. Job media. Votamos por media. No explote César, así se llama el ordenador ahora. Ya está. Media. Raúl, me da igual, me va a decir que difícil. Media, media. Muchos que vamos a sufrir con el ordenador. Pues no vamos a sufrir ya con la dificultad encima. Vale. Vale. Está yendo. Está yendo. Pero esto no tiene que estar en español. Options. Si he puesto los subtítulos en español. ¿Y aquí no lo puedo cambiar? ¿Qué lo he puesto? Me voy. ¿O esto es que tiene que estar en inglés sí o sí? ¿Alguien ha jugado esto? Bueno, a ver, yo lo traduzco. Yo tengo el B2. Siempre me he sentido solo toda mi vida. Desde que lo puedo recordar. No sé si me gusta o solo estoy acostumbrado a eso. Pero lo que sé es que estar solo does things to you. Como que estar solo te afecta. Y sentirte. It's a way at you. Y sentirte como una mierda y amargado siempre que te come por dentro. En la pantalla del título se podía cambiar el lenguaje. ¿Lo he cambiado? Bueno, los FPS. Andreas, Romberg. ¿Y si yo ahora me salgo en el título, lo cambio y cargo esta partida, va a estar en español o tengo que crear una nueva? Hoy, hoy, hoy. ¿Esto se tiene que ver así o esto normalmente va más fluido? Esto normalmente va más fluido, ¿verdad? Jordi Boerema. Vamos a ver, agua, voy a necesitar agua. Hay un poco de FPS en tu juego, así no tiene que ir, ¿verdad? ¿Qué está sonando? No sé. Bueno. El PC necesita agua. El PC necesita meterlo en arroz. Y está muy alta la música. Bueno, pues algún día lo jugaremos a buena calidad, Full HD, os lo prometo. Igual que el Half-Life. Nada, está bien el audio. ¿Sí? ¿El audio bien? Ah, yo lo escucho un poco fuertete. Está bien, vale. Si no, me lo bajo para mí. Yo no sé qué está haciendo mi madre. Ah, creo que está arreglando una rueda. Yo no. Con un tutorial de YouTube. No, no he conseguido ni bajarme el audio. 5 minutos para que pase el tren.
Yo es que no sé. Vamos a ver qué tal el gameplay, ya veremos. Si es que al final yo no veo, yo qué sé. Es que, ¿qué juego va en este ordenador? Ninguno. ¿Qué juego hay similar al Half-Life? El Half-Life lo único era que 512 megabytes. Este es 1 giga, 1024 megabytes de RAM. Don't know. ¿Cómo va a ir esto? I don't know. Ahí estamos nosotros. Parece que van un poco mejor los FPS, ¿no? Vale. Es que estoy viendo que vamos a llegar a la parte del gameplay. Va a ir regular. Y pues no sé qué vamos a hacer. Veo una mejora. Ahora mejora un poquillo. A ver, estaba procesando el ordenador. Tres puntos. Un pie. Dos pies. Mira, mira el FPS. ¡Mira qué calidad! Mira, 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 mira cómo anda. Oye, 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 oye. Oye. Espérate que todavía lo podemos jugar de verdad. El audio un poco regular, ¿no? Se escucha así porque el ordenador va a explotar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso lo ha dicho. Espera que no atropelle. ¡Toma! Puré. Puré de muchachote. Estoy preocupada, ¿eh? Por el ordenador. ¡Ay! Bueno, los diseños de CIG están un poquillo mejor. ¿Vale? Va a explotar. ¿Vale? ¿Estamos drogados? ¿No han drogado o qué? ¡Mira, mira los FPS! ¡Qué calidad! Toma, toma, toma. Yo no sé cómo lo estoy viendo muy negro. Es que antes intentaba subir el brillo y no había manera. O sea, explotaba el juego. Wake up. Take de algo. Que te levantes, hombre. Que ya salió el sol. Todo apoyando a César. ¡Ay! ¡Mira! ¡Le dejé el like! ¡Ah! ¿Pero esto es del 2? ¡Spoiler, spoiler! ¡Mira una cámara! O sea, sí, bueno, llevo una cámara. Esto qué es. Un reloj. ¡Ay, mira! ¡Hago fotos! ¿Y para qué me vale la foto? Vamos a hacer una foto a Gordon. ¡Ay! Referencia. Sí. ¡Ay! Una foto para de Gordon. Y la chiquilla esa. O un chiquillo. Es que yo qué sé, la calidad. Yo no sé si es la calidad. ¡Mira unos discos! Toma, fotos también. ¡Foto a todo! No sé para qué me han dado una cámara de fotos y ahora no voy a parar de echar fotos. Un punto. Solo vengo a que me digan grande ángel por ese like. Y no en todos sitios te lo dicen, ángel. Grande ángel por ese like. Muchas gracias. Para que veáis. Buenas, Sil. ¡Hola, Juanchi! Venga, vamos. Es que, de verdad. Espero que valga para algo la cámara. Voy a estar todo el directo así. ¿Qué voy? ¿A las cruces? A mi muerte. Bueno, hay tres cruces. O es que estoy mareada. Para acá. Foto. I hate you. Ah, mira, mira, me salva de la linterna. Nos vamos a encontrar un cadáver, ¿eh? Ahora sí que te vas a asustar con la odia. Sí, no, ahora es vuestro momento de usar los sustos. No pasó ni una semana y el fantasma de Gordon sigue ahí. Aquí no se ha visto nada. Se me ha acabado el flash. ¿Y el flash? ¿No tengo flash? ¡Ay! Ah, no, yo vengo de ahí, ¿no? Pues nada, le he echado fotos, yo qué sé. ¿Hola? Que no veo nada. Ah, esto es una puerta. ¡Ay, ay, ay! Oh, qué guapo, me lo voy a jugar. ¿De verdad? Está gratis, ¿no? Sí, está gratis. Si no, ¿de qué lo voy a tener yo? Vale. No me estoy enterando. Una puerta. Estamos en la suma oscuridad. Nos vamos a encontrar un algo. Me voy a cojonar. ¡Un cadáver! ¡Qué chulo! ¿Esto qué? Yo aquí hay cruces que hago fotos y no sé qué. ¿Pero y a dónde voy? Esto está todo negro. Ah, mira. Ah, mira, mira, mira.
Pues no va lo de los sustos, ¿no? Espérate. Nada, se hace raro Definity. En algún momento, que no sé cuál. Ah, Raúl, te han robado. Lo siento. o sea, la discusión es con César. Vale, ha vuelto. Disculpa. Bueno, espérate, no ha vuelto del todo. Ah, está cadáver un borracho. Yo creo que cadáver, Ángel. Pero solo porque es de terror, lo pienso así. Hay un momentico, que Artifinity. Vamos a intentar, aunque sea que vaya. Vale, ahí. ¿Qué jugamos? Cry of Fear, V. De terror me han dicho. Por ahora estoy yendo con una camarita iluminando cosas. Un momentico, disculpadme. A ver si van los sonidos del TikTok. ¿Por qué se ve todo borroso? ¿Cuántos tragos tomaste? Es que no lo sé. Es que yo no sé, Juanchi, si es por mi ordenador, que los FPS van regular, o si es que va tal. Bueno, ha llegado con un minuto de retraso, pero bueno, ha llegado. Vale, ya está. A ver, lo mantengo abierto. Seguimos. Esperemos que no le dé ni. No le dé nada. Hala, el avión. El avión es que está regular. Un cadáver, qué chulo, qué guapo. Uy, espérate, ¿qué te pasa? Ahí. Seguimos haciendo fotos. Voy a hacer el libro de frases tuyas. Oye. Oye, poca broma. Uy, espérate. Vamos a hacer fotos a esto antes. Lo de ser disléxica y ser rubio, cedillo, es que cobra. Aquí, va adentro. Susto después de un minuto. Bueno, Raúl, gracias por el susto. Atrasado. ¡No caemos! Madre mía, es que ¿dónde me estoy metiendo en la total oscuridad? Ahí hay una cruz. Y ya está, no veo más cruces. Bueno, de hecho la he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Mi cruz? Aquí. ¡Vamos! Ah, ¿esto es una pared? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! Corre corriendo. Es una puerta. Por si no la habíais visto. ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado? ¡Es otra puerta! O yo vengo de ahí. Yo me estoy aquí. Esto de no ver. Nada, no hay nada. Hay en algún lado. Que no sé si es que no hay nada. Coño. Una ventana. ¿Me tengo que meter aquí? ¿Por qué? ¿Me he metido? Estoy aturado. Vale. Uf. ¡Hola! Qué susto dan las puertas. Y las ven. ¡Ay! ¿Soy yo? ¡Ay, que no soy yo! ¿Qué haces? Chica, ¿cómo va a hacer eso? La última vez que te vi encontré el mismo mensaje de ahora. ¿Qué? ¿A qué rama? ¿Qué dices? Pero espera, una cruz. Nada. A ver, hay que ir por ahí. ¡Ay! ¿La habéis visto? ¡Una señora, ¿no? ¿Y si le he hecho otra foto? No funciona. El flash funciona solo cuando quiere. A ver, hacia la cruz. Hacia el final de la. Ah, soy yo. Ah, no, espera, no soy yo. Estaba empezando a escuchar cosas turbias. Era la vecina chismosa. Sí, yo creo que seguiré liada con nuestro amigo, el prota. He hecho una foto, si quieres. A la guapa. Vale, estamos aguantando bien el temple. Uf. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buena señorita, ¿cómo andamos? Un poquillo cagada, mucho. Pero bueno, Silvia cada vez entiende menos mi mensaje. Totalmente, jagrame. Yo es que cada vez hablan más, ahora mío. Foto de post. Par de Ney le echa la foto a la niña. Ande mucho por los likes. Uf. Pero a mí me está. Cada vez me estoy dando más viajes. Bueno, tampoco hablan mucho. ¿Dónde estoy? Ha dicho, ¿vale? Es que para salirnos ahora, cambiar el idioma. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ha dicho. Cambiar el idioma y esas cosas. Y que no explote el ordenador. Que no tiene dinero en el móvil. Que a ver si nos vamos para casa. Nah. Al fin, ¿qué juego elegiste? Cry of Fear, Musu. Es de terror. Dios mío, son los backrooms. No te la. No, no, no te la juegues. Quien no sepa inglés, haber estudiado. Ahí. Capítulo 1. ¡Hala! ¡Una navajita!
Me siento como si estuviese en mi ciudad. ¡Ay, mi armería! ¡Mira, mira! Con los grafititos. ¿No ves? ¡Esto! ¡El puche! ¡El puche! Con la navajita y todo. Tengo el starter pack del puche. Yo. Falta aquí la peña con unos porrillos y esas cosas. Y nada, como en casa. Mira, tenemos un móvil. Simón. ¡Ay, me llamo Simón! Vale. Combine. Equipo. Mira, mira, ¿dónde está? Mi madre me ha escrito. ¿Dónde está? Ven a casa en cuanto pueda. Se está haciendo de noche. Nada, el pucho total, tío. No ve que tengo flash. Tengo linterna. ¡Qué modernece! Nada, cogemos cuchillo que el puche de noche, cuidado. A partir de ahora estamos en el puche, mi gente. Ojito, ¿querés de Almería? ¡Sí! Almería, Almería. Bueno, la provincia. De Almería capital no soy, en verdad. ¡Hola! Pero vaya, esto es Almería, ¿eh? Yo de un pueblo, ciudad, de por ahí. Deja nomás que le quite la sim, por favor. Ha mejorado, ¿eh? Grande César. César está yendo bien, ¿eh? César es el ordenador, para quien no lo sepa. Ahora parece la tanta desperta y de la nada tiene una navaja. Uy. Uy. Hold shit. La barrita azul es nuestra estamina. Ah, mira, sí corro. Espérate. Una puerta. No puedo. No la puedo abrir. No tiene cerradura. Lata en Almería. Sangre. A esta puerta. ¡Ay! ¡Oh! La salida. A ver. Tampoco. Hoy. Que encontremos el código. No demora en descargarse el móvil. A ver, cancel. Un stream inclusivo. ¡Hombre! Press view. Vale, nuestro objetivo, le damos la B, nos sale. Esto, lo podemos abrir. Este sí. Cuidado. ¿Y nuestra cámara dónde está? Esas cubetas parecen que tienen cara. ¿Cubeta? ¿Los cubos de la basura? Tendría que bajar más. O sea, subir más esto. Yo creo, ¿no? Que otra vez con la rosa se me tapa la cara, tío. Los cubos de basura parecen ranas. Y cada uno tenéis una versión distinta de lo que son los cubos de basura. ¿Mejor? ¿O demasiado? Un poquito menos. Ahí. Seguimos. Bueno. Bueno, estaba y se murió. Dicen por aquí. ¿Hola? Tengo una navaja, ¿eh? No te me acerques. Espera, que no sé ni de dónde vengo. Ahí. The door won't move. Que no hay presupuesto para la puerta. No sé qué es bug. Bug ya sé qué es presupuesto. No sé inglés, pero me lo invento. Como decía un grande de YouTube. No lo conoceré. Nada, por ahí nada. Va. César, como puede, va bien. Un poquillo. Hay que hacer parkour. A ver cómo se está. El parkour. No sé ni qué ha parecido. Ahora entiendo cómo es la primera vez que el avión impactó contra los problemas. ¿No hay que hacer parkour? Que no la vende, que es de su padre. Eso entendí. Your mobile phone can be used. Que sí, que puede ser usado como una linterna. Mouse 1, tú actúas de Your Light. Ah, pero eso hay que poner el móvil. ¿Qué me he puesto? ¿Qué es esto? Ah, mira, mira, puedo coger cuchillitos así. ¡Toma! ¡Para hincarlo! Adivina de qué es el humo. Eso fue un niño, no lo sé. ¿Qué humo es este? En estos momentos se extraña la arma de Gordon. Porfa. Porfa, dame un subfusil ahora mismo. ¿Volviste? ¿Volví? ¿Volví? Si no me he ido. Hola, Fernanfloo. Hombre, Jonah, ¿cómo estás? Te escucho sonidos extraños, yo no sé si es mi juego. No lo necesito ahora mismo, dice. ¿Hola? Joder, armería de noche. Cuando vaya a armería, hago una foto de una zona que es que me recuerda a esta. ¡Grande, Dani! ¡Grande!
Sí, me está faltando el oxígeno al cerebro. Me abandonaste 5 años. ¿Qué juego es ese? Cry of Fear. Para Ryan. 5 años. Ne Pero necesito la linterna necesariamente para encontrar cosas. Está buscando un código. ¿Cómo va los FPS? Y me manda un quiéreme ahora. Grande, Dani. Madre mía. Esta zona regular. Replanteándose por qué puso los sonidos en TikTok totalmente. ¡Uy! ¡Una Coca-Cola! ¡Coca, coca! ¡Una coquita de esa! ¡Ay! ¿Qué bebéis por lata? ¿Qué tomáis por lata? ¿De qué es que tienes que hacer? Parece un counter. El juego que estaba jugando antes. Pues una versión de. O sea, lo hicieron. Hicieron un mod. Que a este y luego hicieron un juego oficial. Y es de terror. Ahora estoy buscando un código. Es que acabo de empezar. Es mala la cosa, cola. No conozco ese y vos, Silvia. Que no conozco el queja que era. Mira, mira, esta zona es más amplia. Aquí no me puede hacer nada. ¿Y la campana? Oh, y la campana distorsionada. Aquí se está poniendo chunga, chunga la música, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ah, es Halloween! ¡Qué chula Halloween! La mejor época del año. Esto está medio abierto. ¡Entro! Soy Silvia, entro. ¿No? Bueno, soy Simón, entro. Un bar. Un bar de tapa de armería. No, que no me quería salir. No, hombre, entra. Espérate. La campana de 3 FPS. Bueno. Va como puede, ¿no? A ver, se puede ver, ¿no? O se está viendo muy mal. Es que, claro, yo jugar lo veo distinto y vosotros pues, lo veis también distinto. No puedo hacer parkour y saltar la de esta. ¿O sí? Aquí hay un reloj. Me está dando mal rollo. Te saliste. Silvia, te saliste. Ah, me avisa. ¿De qué me salió? Gracias. Cigarrillo, no fume, gente. Va muy lentillo. Va a regular, la verdad, Jodu. Es que el ordenador. César lo hemos bautizado. Pues bueno, seguimos con mi ordenador cuchillo de 4 de RAM. Todavía no me devuelven el bueno. Jodu, yo creo que se lo ha quedado el Corte Inglés para venderlo a pieza. Se ve bien dentro de lo que cabe. Bueno, algún día jugaremos al Half-Life y este jueguito en la mejor calidad. Lo que me hace falta un bar. ¡Ala, ala! Username, password. Esto siempre de toda la vida ha sido. Usuario. Y contraseña. Usuario. No el puche. A ver, username. Entonces. Y username, claro. Es que esto está en inglés. No, hombre, no. Esto es. Username. De toda la vida. Y username. Yo no tengo ni tarjeta gráfica. ¿Qué dice? Bueno, la mía íntegra. Es como si no, ¿no? Te juega el Metroid Prime en HD en difícil. Y explota. Pa' probar. Explota, explota. Yo te digo, explota. ¿Lo estás escuchando? Echa a volar y luego explota en el aire. Un GTA 6. Un GTA 6. Nada, no va. Esto no es. No es. No es verídico. Y eso, PC dentro de una PC. No explota la cabeza. Huele a humo. Desde allí, pues ya me imagináis cómo huele aquí. Papeles, pues nada, ¿y aquí para qué estoy? ¿Para usar nada? Pues, ¿qué te digo? ¿Esto qué es? ¿Un cuadro? Un señor peleando con. Ahí no hay como algo. Mira, mira, ahí no pone algo. Espérate, el móvil. ¿Cómo se ha sacado el móvil? La mía no es ni integral porque tiene mucha grasa y poca fibra. Sí, que integra no es. Joder, encima. Encima tiene grasa. Espérate, que le pego. Ahí. Eso, ¿qué pone ahí? Pues eso no es nada. ¿Vosotros veis ahí un código? Yo ahí no entiendo nada. Pero tiene que hacer algo, ¿no? ¿O no? No lo sé. Y esa la. Esa va como puede ser esa. Sirve un código. ¿Y cuáles son los números? A ver. Yo no veo nada, ¿eh? Pon un vaso de agua encima del PC y el vaso explota. Estoy cogiendo un achicharramiento con el brazo. Que si ahora toco una bombilla se enciende.
Nada, no sé cómo va. 1190, ¿pero qué número estáis viendo? ¿Pero dónde vais el número? Me estoy vacilando. No estoy vacilando, nada. Volví después de una semana. Hola, Eli, ¿cómo estás? No veo nada, ¿eh? Yo tampoco. Nada, no están vacilando, yo creo. ¡No salimos! Aquí vamos a necesitar... ya sabéis, un usuario y una contraseña. El cuchillito. 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 Nada, una furgoneta, por aquí no se puede ir. Sigo dando vueltas. Es que hace viento y todo, es que el puche. En Almería todos los días hace viento. ¿Esto qué, qué es? ¿Una peluquería o qué? ¿Por qué hay tanta foto de gente? ¿No? No. Si no está entreabierta, yo creo que no podemos entrar. Esto es el obelisco en versión mini. Ah, mira, de ahí sale la campana, ¿no? Qué bien, qué chule. No podía faltar una iglesia en un juego de terror. Toma, nos bajas toda la virgen. Mira, hala. Furgoneta, camino, hola, papel. Brillante, muy brillante. Rosé Sarrerre. Esto puede ser un usuario. Armería Simulator, te lo juro, que esto es puche. Alejo, esto es puche. Ah, mira, lo he archivado. Ah, mira. Hidden Note. Rosé Sarrerre. Muy bien. Ya te dije, el código es 100% verdad. Creo que vi a Luis Miguel en esa peluquería. Ah, a ver. Luis Miguel cantante. ¿Dónde está? Este. Ah, a mí me recuerda a gente famosa también. Bueno, vamos. A mí me pareció Bea de Agra. A ver, de Gre a de Gre no sé, no sé cuál se parece. De Gre no sé yo qué decirte. Esta señora me suena, el pelo blanco, eso tiene que existir. Rosesa Rerre, abajo. ¿El de abajo? Los tres así del principio para abajo me recuerdan a, yo sé, cantantes o actores de antes. Nada, no hay nada, nos vamos. Rosesa re re. O sea, Rosesa. Rosesa re re, sí. Nos falta la contraseña. Pero aquí había otro camino. A lo mejor nos falta algo, ¿eh? Mira, ahí hay luz y una puerta. Ah, esto es el bar. ¿Esto es el bar? Ah, esto es el bar. Ah, mira, mira, se ve por dentro. ¡Qué apañado! La de pelo blanco y Lady Gaga. Puede ser que me acordase a ella. Puede ser. Que me recordase, yo no sé ni hablar. ¿Hemos venido de aquí? Sí, ¿no? Hemos subido la escalera. ¿Es soportable? Ve mi directo. Yo vengo de allí, ¿no? Hemos venido de aquí, por este caminito. Por aquí no habrá nada. Es que por aquí. ¿Qué haces? ¿Por qué? Por aquí hemos ido luego. Aquí había como un parkour con una escalera. Yo es que no sé si este juego cómo se juega, si tienes que ir por este camino y ya está. Si tienes que dar vuelta, no lo sé. Que hay un 25. Que hay un 25 subiendo la escalera. ¿Cómo? Espérate. Es un buen juego ese, ¿eh? ¿Sí? Yo lo acabo de empezar, así que no te puedo decir mucho. ¡Ey! ¡No llego! ¿O no es por aquí? ¿O es que mis FPS no me permiten? Claro, es que también lo digo. ¡Y! ¡Se puede! ¿Terminaste el Half-Life? Me lo terminé, Dani. El último día. Ah, he podido correr, espérate. No, eso no. Ah, sí, espérate, espérate, espérate. Cojo, cojo sprint, cojo sprint. Cojo sprint, cojo sprint. ¡Ay!
¿Se puede subir a esto o me he empeñado yo sola en que se puede? Yo creo que no, ¿eh? Ojo, hay que saltar y agacharte con el Half-Life. Luguito. Ah, qué va, me he quedado. Yo no sé, en verdad. Me quedo sin estamina. Hay que ir por aquí. Yo ya estoy empezando a dudar. XD. Yo qué sé, es que si no, ¿a dónde voy? Por ahí hay una puerta. Y aquí no se pueden mover las cosas, ¿no? Con el Half-Life. No hay papeles importantes. Es que ese brillaba mucho. Y este tampoco tiene presupuesto, la puerta. Nada, no presupuesto. Este, si fuese compatible con mando, lo hubiese jugado. ¿Por qué? ¿No te llevas bien con el teclado y el ratón? Sigo probando. A ver, tengo esta mina otra vez. Le he dado a correr. ¿Qué? Ah, no, me estoy agachando. Yo no sé si se puede. Cojo sprint, otra vez. Cojo sprint. Cojo sprint, cojo sprint, cojo, cojo sprint, cojo sprint, cojo sprint. Nada, que no, no se puede, ¿eh? No tiene pinta que se pueda, ¿no? Pero es que ahí hay una puerta, si no, ¿cómo llega? No sé jugar con. Supongo que eso es mouse y keyboard, ¿no? Aquí no se puede ir. Buenas tardes. ¿Qué habla español ahora? Mi frío. No se puede. Dani, ¿usted sabe si se puede subir a esta escalera? Yo creo que no, ¿eh? Si es que ya estoy saltando mucho. Se descojona. Está nada de subir, pero no se puede. Es que no sé si es que. No, no. Que también los FPS no ayudan, ¿eh? Los FPS no ayudan. Vamos a ver agua, es que ya hasta yo me estoy fatigando de intentarlo. No vayas tan abajo. ¿Aquí? Me lo vi cuando lo jugó yo, Juan, pero ya no me acuerdo. Ah, es verdad, yo Juan lo jugó. ¿Qué? Vemos si salta o no salta. ¡Ole, me quedo ahí! Yo es que no sé. Que se me queda ahí atorado el de este. A ver, por aquí. No, yo creo que no. Se atora el tobillo. Nada, vamos a dar otra vuelta por ahí, pero vaya. Yo no sé si vamos a encontrar algo. Bueno, pues vamos con el móvil. Mientras te escucho hago limonada con el hielo. Ah. Dame. Mándame un poquillo. Farmería. Bueno, pues vamos con la linternita paseando. Se acabará la batería. Aquí no pone nada de batería, digo yo que no. Uso irresponsable del móvil. Me permitiré la licencia. Nada, por aquí hemos ido. No hemos visto nada. Este puede ser el número. 1200. O no, o 00. No, 1200. Yo qué sé. Es que los FPS también no ayudan. Esto, nada, de ahí no se puede tirar. Hola. Aquí hay callejones y callejones. City. ¿Esto qué idioma es? Pero si esto es noruego, ¿no? Ah, Estocolmo. Coño. Estamos en Estocolmo. I don't know much in Spanish, but I love it and try to learn. Ok, buenas tardes, good. Encontré una sirvia salvaje, le lanza una pokebola. Lánzame un tip aquí para pasarme esto. Esto es el colmo. ¿Qué te ha pasado? Yo no encuentro nada. ¿Que estamos en Estocolmo? Esto es el colmo, claro, Estocolmo, es verdad. Muy bien, muy buena. ¿Se me ha quedado sin pila? No. Cry of Fear. Cry of Fear. Efectivamente, Jota. Estocolmo, Estocolmo. ¿Por qué va así de FPS? A ver. Dani, te explico mi situación desgraciada actual. Yo tengo un ordenador de normal de 16 de RAM. Está bien, está apañado. ¿Qué pasa? Pues que es un mierda y se rompe cada 2x3. Porque me lo vendieron con la garantía de HP ya terminada. Es decir, que ese ordenador se había encendido hace un año. Y a mí nadie, nadie me informó de eso.
Entonces, para mí, que lo han usado en ese año y luego me lo han vendido. O no, no lo sé. Pero vaya, el caso es que siempre está roto. Y ahora se está arreglando y lleva, me dijeron, de 2 a 3 semanas. Ya estamos. Ya se han cumplido 3 semanas. Ayer se cumplieron 3 semanas. Y pues mientras. Y no me llaman. Y mientras me estoy apañando con mi ordenador antiguo, que tiene el pobre 11 añitos. Y de 4 de RAM. Y pues vamos como podemos, Dani. Y claro, nos pasamos al Half-Life, el Half-Life iba medio bien, pero este juego pues le está costando más. Desgracia, desgracia. Y así, pues, 2 veces este mes, este año se me ha roto el ordenador. Yo, Roserrarre, y si ponemos de contraseña también Roserrarre. Mira, Roserrarre. Qué grande Alejo que lo ha escrito en el chat. Yo quiero entrar a la peluquería de Luis Miguel. La PC se rompió, la Play explotó. Claro, también la Play explotó. Tengo el Infamous Second Son que me falta un directo. Tengo el It Takes Two con Lucía que tengo que acabármelo. El nuevo juego de Final Freddy que tampoco lo pude jugar. Es que una desgracia. El ánimo parcial y la economía para el piso. Así estamos. From which city of Spain? ¡Grande, Giancarlos! ¿Cómo está? City Ar Almería. This is Almería Simulator. Espérate, mira. This Starter Pack of Almería. Navaja. Navaja y trincha. Resumiendo, la buena suerte de Silvo. Efectivamente, estoy desgraciado. Estoy desgraciado. ¿Hace cuánto se lleva arreglando? Eso, esta es. Ha cumplido 3. El lunes ayer, 3 semanas cumplió Alejo. Y nada, ya esta semana iremos al Corte Inglés. A ver dónde coño está mi ordenador. Yo no sé, vamos a poner Roserrarre y luego Roserrarre. Eso. Eso es más Barcelona Simulator. Según qué barrio. El Puche también tiene así. Gracias, Giancarlo, por el susto. Y my friend for the Rosie. A ver, vamos a poner Rosé Sa Rerre. Me estoy fiando de Alejo. Y de hoy contraseña también la misma. ¿Por qué? Pues yo qué sé. ¿Por qué no? Hay alguna que no. Sorry, soy nuevo. Nah, no te preocupes. Gracias por interactuar. Gracias. Latam Simulator también. Es que puede ser simulador de los peores barrios de cada. O país en general. O continente. O de los peores barrios de las ciudades. Pedro, P. Y pisándote. ¡Grande, Giancarlo! Hagan IRL yendo a ver el ordenador. Pelea en directo. Como cuando fuimos a llevar a regalar el ordenador. O sea, la Play. Puedes llamar al Corte Inglés y preguntar, creo. No, vamos a ir presencial. A ver qué nos dicen. Ah, mira que. Una escalera. ¡Mira una nota! Dorrar PC. Dorrar PC. Dorrar PC. ¿Grande, Giancarlo? Dorrar PC. Vale. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Dorrar PC. Dorrar. Dorrar PC. Dorrar PC. Dorrar PC. Grande, Alejo, era un grande. Te lo juro. Te voy a hacer vi. De horror el PC. De horror está César. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi nada más dubi dubi Rosesa Rosesa, espera, creo que entonces me equivoco. Rosé Rosesa re. Y ahora echamos para abajo. Está sonando a terremoto. Dorrar PC. ¿Cómo que no? ¿Al revés? ¿Puede ser? Dorrar PC, Rosesa red de contraseña. Dorrar. Que ya me dirás tú que, cuál es el nombre y cuál es la contraseña aquí. Dorrar PC. La letra era chipi chipi, ni cuenta. Chipi chipi, chapa chapa, dubi dubi, daba daba. Y aquí hemos dicho Ros. Y si le baja la resolución al juego, no diría mejor. Es que no se puede más. Joda. O sea, mira. Bueno, ahora te enseño. Rosé. Y antes hemos probado, incluso subí el brillo y ha explotado. Así que yo te lo enseño, pero no vamos a probar a hacer nada. ¿Ok? Estamos en orden, en la PC. ¿Hola? ¡Oh!
¡Uy! ¡Uy! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto!